Bueno, os puedo asegurar que tengo el corazón a 100. Es el momento ideal para hacer algo que no he hecho nunca, o sea, pintar un cuadro, después otro y entre medio hablar. Yo sé más o menos dibujar, pero estamos aquí, voy a hablar. ¿Por qué dos cuadros y por qué charlar? Porque me he dado cuenta que en mi vida tengo asumido el riesgo. Es una cosa que he tardado tiempo en darme cuenta, pero creo que es así. Entonces, creo que me gusta el no vivir con lo fácil y darme cuenta de que no es tan difícil. Como raro, ¿eh? Pero es una sensación muy, muy agradable. Y que os invito que frente a cada reto, pequeño, mediano, grande, que normalmente te vienen, intentemos formar, que forme parte de nosotros y tomárnoslo con un poco de riesgo. Yo estoy acostumbrado por mi trabajo, que normalmente se acaba aquí, uno, y me voy a hacer esto, muchas veces por cantidad. Estadio de fútbol, 30.000 personas, un follón de cámaras y tú ahí en 3 minutos he de pintar algo. Hay otras veces que es por intensidad, ese momento súper importante por alguien, un homenaje, una celebración, cualquier cosa así. Y otras veces simplemente por responsabilidad. Yo llego a pintar tan tranquilo, pero resulta que hay gente que lleva 6 meses preparando todo un evento, como podría ser seguramente hoy. Las risas de antes es porque la habéis reconocido o porque no se ve nada. ¿Sí? ¿Es mi tío? Exacto, Marilyn Monroe. Tenemos... me encantó cuando me dijeron que no sabía nadar, que Albert Einstein no sabía nadar. Sé que no es una cosa que te pueda cambiar la vida, pero si lo combinas, si lo mezclas con la información de que era un apasionado de la navegación, me chocó. Creo que más de una vez lo tuvieron que ir a rescatar, porque no solo le gustaba navegar, sino que le gustaba hacerlo en días de lluvia, tormenta, y encima decía que eso era como su inspiración. Entonces esto se me creó ahí como una imagen de pensar en que una icona de la genialidad, de la mente, ¿no?, pueda buscar en los límites su inspiración, que pueda, delante de cada reto, no quedarse con una respuesta, sino con muchas. Entonces, esto realmente no puedo evitar verlo como un estímulo de la creatividad. De hecho, él lo resumía en que entre las dificultades se esconde la oportunidad. Si no os importa, este ha sido largo, voy a hacer ya otro que espero que sea mucho más corto porque la música me manda y espero que os guste. Nos vemos.
no. Vuelve a ser Marilyn Monroe. Dale luz, que así lo verán mejor. ¿No? Igual le falta, perdónate. A ver, a ver. A ver ahora. ¿Qué tal? Bueno, imaginación, familia, imaginación es importante. Hace unos momentos estaba ahí atrás, flipando con los que estaba escuchando. Iba antes mi corazón a 100, yo creo por la emoción de todo lo que nos han compartido esta gente tan maravillosa. Estaba ahí detrás preguntándome, ¿qué estoy haciendo aquí? Vete a casa a pintar, que se está mucho más tranquilo. Pero en la primera pincelada, me acuerdo siempre por qué. Me encanta pintar. Soy muy feliz y muy lleno pintando. Pero después de este primer paso, de la primera pincelada, hay otra cosa más maravillosa. Hay un momento donde el pincel va solo, de verdad, va solo. La información de la cabeza llega tarde a la mano, no sé qué pasa, no sé por dónde pasa, pero hay algo que me ayuda, hay algo que me da confianza. Es una sensación de verdad que os recomiendo. Y no solo es pintando, es con muchas cosas en la vida, fluir. Antes de ver este riesgo en directo, que algo saldrá, espero. Tengo ahora la sensación un poco del vértigo que os decía al principio, de decir, igual ahora me estoy aquí vacilando y me ha salido algo horrible que no es ni la segunda oportunidad de esto, porque me van a echar de aquí a patadas. Puede ser, pero hay algo que va relacionado con esa confianza que lo hace ganar. Gana la confianza al miedo. ¿Y por qué? Creo por la sensación de vivir constantemente fluyendo, fuera de esta constante sensación de comodidad. Creo también porque como los bebés, como mucho puede salir mal, y los bebés aprenden a andar, como sabréis muy bien, solos y a base de hostias o de lo que sea, pero aprenden a andar sabiendo que van a haber un error y otro, y nadie se lo ha contado. También por haber disfrutado y ser muy consciente de todo el proceso creativo que empezó con la primera llamada del TED. Y también por la sensación de vivir al máximo de tiempo posible desde la inocencia, otra vez como un niño. Al final Einstein, esta foto famosa, se ve que fue que estaba harto de que la gente le hiciera fotos. ¿Cuál fue su respuesta? La respuesta de un niño. Sacar la lengua. Un premio Nobel. Increíble, ¿no? A mí me lo parece. Y finalmente, deciros que me siento muy agradecido por haberme permitido compartir esta felicidad de este proceso de riesgo. Por el camino de la mente al corazón, de haberlo hecho juntos y haber dado una segunda oportunidad a un niño que llevo dentro y que igual que, supongo que lo sepáis, lo sabéis, vosotros también lleváis un artista, pero si os da palo verlo, seguro que detrás hay un niño. Si apagamos la luz, os presento a mi hija Julia.